Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy les traigo otra parte de Gremory. Recuerden que aquí en el título le pondré Issei Gremory porque de hecho se trata de historia. Vengo a traerle porque aún no la escucho, ténganlo por seguro que aún no estoy haciendo este audio sin aún escucharlo. Vengo a traer esta historia porque básicamente el capítulo pasado me dio con la intriga y bueno. Quiero ver qué pasa en la historia. Le ruego todo el corazón que no me aburra esta historia, pero no sé qué ustedes opinarán, pero yo digo que empezó bien la historia. Así que, bueno. Recuerden que este fanfic no me pertenece y el más me limita aquí a traerlos. Y el creador te llama, ya es llamado Office Ouroboros 18, que lo pueden encontrar en Wattpad. Ya bueno. No detengo más tiempo y empecemos con este capítulo. Espero que lo disfruten también. Sueño y decisión. ¿Qué es el miedo? Te has puesto a pensar. ¿Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad? Puede decirse que el miedo resulta desagradable para quien lo padece. Se le considera un mecanismo básico de supervivencia que se produce en respuesta a algún estímulo específico, dolor o peligro. La conducta habitual del miedo es huir de lo que se teme. Pues ese sentimiento es lo que están por experimentar cuatro personas actualmente a las afueras de Lucifaz, aunque una de ellas más que miedo será preocupación y arrepentimiento. El dolor hace que las personas cambien, pero también las hace más fuertes. Una fuerte onda de expansión salió del cuerpo de Issei al pronunciar aquellas palabras y fue envuelto en un pilar, aunque más que pilar era como una gigantesca flama, conformada por el poder de la destrucción en su estado más puro. Era atrayente y aterrador, ver el color que mostraba. Rojo, no, carmesí, con tonos negros rodeándolo. Esos colores eran atractivos, pero también aterradores. Los caídos, quienes hace poco tenían retenido a Issei y fueron expulsados lejos, fueron tomados por sorpresa, una vez recompuestos miraron a su líder, tal vez para encontrar explicación de lo ocurrido, pero vieron que estaba concentrando viendo a otra parte al igual que la demonio quien yacía en el suelo con solo su ropa interior, quien hace poco iba a hacer su juguete, ambos observaban un punto en específico, sin moverse o retirar la mirada, en sus rostros se podía notar un sentimiento, miedo. Notaron que estaban observando el lugar donde anteriormente estaban con aquel niño antes de salir volando, así que fijaron su vista donde estaban antes, pero lo que vieron los dejó mudos y al igual que su líder y la demonio compartieron el mismo sentimiento. Miedo. Donde estaban hace poco sosteniendo al niño, había un tipo de flama camersi, su luz atraía pero esos tonos negros que la rodeaban causaba temor, era como si representara luz y oscuridad en perfecta armonía, dos elementos distintos, tan diferentes y tan cercanos. Daba miedo y lo extraño es que si observaban bien no generaba calor, es como si no tuviese temperatura o sentimientos, pero si hacía algo, estaba comenzando a destruir el suelo sobre el que estaba, era como si todo lo que tocase, todo lo que alcanzase fuese destruido en un instante y eso era aterrador. Los pensamientos de las cuatro personas que se encontraban frente a esa flama eran distintos. Por un lado los caídos, sentían que tenían que huir mientras podían, que no tenían que estar ahí, sentían que cometieron un error y uno grave, bien se ha dicho nunca juegues con fuego, que te puedes quemar pues eso pasaría, jugaron y muy pronto se quemaran. Bolt ha sido un hombre que siempre le ha gustado ver sufrir a los débiles, a los indefensos, aprovecharse de ellos y ver sus rostros llenos de angustia y desesperación era un festín para su ser. Hace poco, ansió ver ese festín cuando trataron de atacar el inframundo, obtuviendo la derrota y la casi aniquilación, solo quedando como opción huir para vivir otro día, solo él y dos de sus soldados lograron escapar, se sentía frustrado, no pudo tener su festín, creía que todo se había acabado y para rematar, tenían que volver al cuartel para informar su fracaso. Pero, mientras iban pasando desapercibidos por los caminos del inframundo para no ser rastreados y meterse en líos, observaron un carruaje acercarse y al parecer iba en dirección a la ciudad grande que hace poco vieron atrás y no entraron porque podían ser descubiertos, eso dibujó una sonrisa en el rostro de Bolt, tal vez no pudo obtener lo que quería en el ataque, pero lo obtendría de los demonios
aquellos que se acercaban, haría sufrir a los que venían y obtendría su festín. Decidió hacer un ataque sorpresa, sus hombres se encargaron de acabar con los guardias que conducían dicho carruaje y él se encargó de hacerlo volar y posteriormente del ataque, una mujer junto a un niño salieron un poco lastimados del transporte destruido, ver a esa mujer le dio deseos de mancharla, quebrarla, humillarla y si usaba a ese niño lo conseguiría, noto que eran madre e hijo, no podía ser mejor, ese niño era su boleto para someter a la mujer y hacer con ella lo que le plazca. Entonces atacaron, sometieron tanto a niño y mujer y amenazó con matar al niño si la mujer no cumplía sus caprichos, que podía salir mal, después de todo, una vez terminara los mataría, sus hombres se encargaron de retener al niño mientras él pensaba hacer suya a esa demonio. Pero de un pronto a otro todo se salió de control. Cuando iba a proceder a divertirse con esa demonio, una fuerte onda se originó donde estaban sus hombres y aquel niño y segundos después una llamara emergió. Sus hombres salieron volando, pero se encontraban ilesos, su vista estaba centrada en la flama, sus sentidos le decían que tenía que irse, que tenía que huir, que habían despertado, habían roto algo que los haría arrepentirse el resto de su vida, pero su cuerpo no se movía, no respondía, ¿acaso él tenía miedo? Sí, miedo, tenía miedo, el sudor en su rostro se hizo presente y gotas bajaban por su rostro, sus manos temblaban, ¿qué era esto? ¿Por qué temía a esa flama? Benelana no comprendía qué estaba pasando, hace poco había aceptado su destino con tal de que su hijo estuviera bien, ese hombre había procedido a tocar su cuerpo y solo cerró sus ojos, no quería ver, esperaba que todo esto terminara pronto y los dejaran en paz, en eso una corriente de aire se hizo presente, abrió sus ojos y lo que vio la dejó horrorizada, donde se suponía que estaba su hijo había una gran flama. No, no era una flama, era su poder, el poder de la destrucción, el del clan del que procede ella. Esa flama, su color, roja, no, camersi, con tintes negros. Vio a los caídos que sostenían a su hijo alejados, al jefe de ellos ver esa flama, pero su hijo, no estaba, ¿dónde estaba, acaso, él? Dirigió su mirada a la flama, ¿acaso, no, 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 su hijo no, su bebé, su tesoro? Las lágrimas salían sin control, solo tenía un pensamiento, una pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está su bebé? En eso todos presenciaron como poco a poco esa flama carmesí se comenzó a apagar, hasta el punto donde solo se vio al niño barra hijo en el mismo lugar, sin moverse y con sus ojos cerrados. Quien yacía con un rostro serio, todo parecía normal excepto por el aura de destrucción a su alrededor y sus ojos, cuando los abrió, Benelana se tapó la boca con sus manos horrorizada, sus ojos, sus preciosos ojos, esos que compartían su color, esos que transmitían alegría e inocencia, se fueron y en su lugar unos ojos carmesíes estaban. Pero eso no fue lo que la horrorizó sino su mirada, esa mirada fría que solo reflejaba una cosa, muerte. No entendía qué pasó, porque su hijo estaba así, porque desprendía esa cantidad de poder, se supone que. Benelana quedó en shock, una vez analizó lo que pensaba, su poder se supone que está sellado, su hijo no debería poder usarlo, solo podría sí. Y abrió sus ojos horrorizada, una vez descubrió lo que pasó. El sello se rompió. Esa fue la conclusión de Benelana. Hice y una vez salió de su mente, logró liberarse de los caídos más que liberarlos mandó a volar y en ese instante, fue rodeado por una clase de fuego o al menos eso parecía, ese fuego salía de su ser. Todo este tiempo estuvo encerrado y hoy por fin era libre, como debía ser, no hacía daño, no a él. Se sentía diferente, más fuerte, más rápido, más destructivo, más poderoso, con esto haría pagar a esos hombres, le tomó unos segundos controlar ese poder que salía de su cuerpo descontrolado, recordó las enseñanzas de su madre, siempre supuso que no servirían porque no podía manifestarlo pero ahora, ahora sí, la llamarada se apagó, dejándolo a él en el mismo sitio con sus ojos cerrados. A pesar de haber podido controlar su poder, todavía seguía presente a su alrededor, tendría que entrenar bien a partir de ahora para dominarlo por completo, decidió abrir sus ojos y dirigió su vista a los caídos quienes lo mantenían retenido. Él no lo sabía pero sus ojos habían cambiado, ese carmesí que los adornaba era una representación de cambio, de libertad, de poder, un nuevo nivel que tendrá que dominar. Pero por ahora solo tenía algo en mente, matar a estos hombres que les causaron dolor, desesperación, humillación a su madre y a él. No tendría piedad, no tendría misericordia, no, no la tendría, no se la merecían, comprendió que hay tipos que no la merecen, que son innecesarios en este mundo. Fijó su vista en los caídos, quienes lo retenía hace poco, serían los primeros en caer y dejaría para el final al que más dolor le causó, a ese tal Wolf.
Con solo pensar en ese nombre lo llenaba de furia, a él lo haría pagar lenta y dolorosamente, por eso sería el último, pero primero se desharía de los estorbos. Dio un paso y de un momento a otro la cabeza de uno de los caídos abandonó su cuerpo, la sangre salía a chorros y el responsable a unos pasos delante del cuerpo inerte tenía la cabeza en sus manos, la cual se desvaneció al usar su poder. Benelana no daba crédito a lo que veía, su hijo, mató a una persona, fue en un segundo, el cuerpo de uno de los caídos cayó muerto sin su cabeza y su hijo fue el responsable, sin muestra de piedad y de la forma más cruel, su precioso bebé, aquel que temía lo que pensaran de él, aquel que se mantenía oculto, aquel niño bueno, obediente, amoroso, no estaba. En su lugar estaba un demonio en toda la palabra, sin muestra de piedad, dispuesto a matar todo lo que se interponga, y lo peor es que no mostraba signos de arrepentimiento o duda al hacerlo. El poder que lo rodeaba era el suyo, el de su clan, el poder de la destrucción, el que se mantuvo sellado todo este tiempo, pero era distinto, ver a su hijo siendo rodeado por él, era como si el poder que mantenían sellado estos años tomó cierta personalidad y estaba afectando a su hijo, porque su bebé no es un asesino, él no mataría a nadie, ¿verdad? Él no es un asesino. No lo es. No lo es. Esto es una pesadilla, estaba soñando, si eso debe ser, es un sueño, una pesadilla. Era lo que pensaba Benelana, no quería aceptar la realidad. Benelana. Él es puro, Sniff, inocente, Sniff, alegre, el N no es un asesino, Sniff, no lo es. Dijo en un susurro, ¿verdad? Pero lo siguiente que ocurría se quedaría grabado en su mente, en su alma, como una pesadilla, una maldita pesadilla. El segundo caído que al ver que su compañero fue asesinado por ese niño en un segundo, fue contra él, vengaría a su colega, pero no pudo reaccionar a tiempo cuando el niño estiró su mano en su dirección y de ella salió expulsada una esfera de energía carmesí con destellos negros, que al estar cerca creció y lo embulló por completo, no pudo ni gritar, fue destruido, reducido a nada en segundos. Ahora el camino estaba libre. Issei fijó su mirada en su próxima y última víctima y al que haría sufrir más, no lo perdonaría, no lo haría. Era tanta la furia, el odio, que su juicio se nublaba y solo deseaba algo, matarlo. Bolt estaba experimentando lo que no había sentido antes, miedo, miedo del niño que hace poco estaba siendo retenido por sus subordinados y acababan de perecer y el responsable del acto, ese niño, quien no demostró piedad y los mató de manera atroz. Para cuando fijó su vista nuevamente en el niño, el horror, el más puro miedo se hizo presente en su ser, pues la vista del niño estaba clavada en él, la cual le transmitía que la próxima víctima sería él. Aterrado decidió huir. Sacando sus alas, emprendió vuelo, con la intención de escapar, ya no le importaba cumplir sus caprichos, lo único que quería era huir y no ver a ese niño nunca más, qué lástima que ese niño no pensara igual. No llegó muy lejos cuando sintió peso en su espalda para cuando volteó, ya era tarde, solo sintió como le arrancaban sus alas de una jalada. Bolts. Ah, y cayó en picada al suelo, no pudo detenerse, el dolor se lo impidió y dio de lleno contra la tierra. El responsable aterrizó con elegancia sosteniendo en sus manos un par de alas de caído, las cuales desvaneció poco después con su poder y comenzó a caminar donde Bolt cayó. Benelana estaba impactada, solo pudo observar cómo después de que su hijo matara a los dos caídos que seguían a ese tal Bolt, el mismo emprendió vuelo, seguramente se aterró y decidió huir, pero su vista estaba clavada en Issei, un impulso, solo eso le bastó para alcanzarlo, vio como su hijo posicionó una pierna un paso adelante y se agachó un poco y después, solo vio cuando estaba en la espalda de ese tipo en el aire y arrancó sus alas, haciendo que el caído cayera e impactara en el suelo, mientras su hijo descendió con elegancia, con la ayuda de su poder que de alguna forma lo mantenía en el aire, era como si estuviese volando, sin la necesidad de sacar sus alas. Lo vio descender y después apreció cómo desvaneció las alas en sus manos y se dirigió donde impactó el líder caído. Levantándose con un tremendo dolor en su espalda, la cual estaba repleta de sangre, su sangre, Bolt dirigió su mirada al niño que se acercaba, con paso tranquilo y rostro serio, y esa mirada fría. En un estallido de rabia fue contra él, mataría a ese niño y después a su madre, justo después, preparó una lanza de luz en su mano para enterrarla en el niño. Bolt. Te mataré, maldito mocoso, y luego a tu madre, muere maldito. Benelana, quien estaba observando, se preocupó por su hijo, podría salir herido. Benelana. Hijo, cuida.
no pudo terminar por lo que pasó a continuación. Una vez cerca, Volk trató de incrustar su lanza en el niño, lo que pasó después lo dejó aterrado. Su lanza se destruyó al tocar el cuerpo de ese niño. ¿Acaso esa aura carmesí era la responsable? No tuvo tiempo de pensar más por un fuerte impacto en su estómago que le sacó el aire y sangre de su boca, obligándolo a encorvarse mientras se sostenía su estómago. Volk, no podía hablar bien, estaba adolorido. Ese golpe fue fatal para él. Ese niño cruzó su mirada con la de él, y el horror, la desesperación se hizo presente. Esos ojos, ese niño era Issei. ¿Sabes? Al fin Issei decidió hablar. Cuando tu mirada cambia de esperanza a desesperación, es un verdadero placer para mí. Benelana, hijo que te... Issei. Acabemos con esto de una buena vez, Volk. Te aseguro que me encargaré de que seas eliminado por completo de este mundo. Volk, maldito mocoso, ¿crees que puedes ganarme? A mí al gran Volk, te voy a mat. Pum. Volk salió volando por una fuerte patada dada por Issei. Mientras hablaba, logró recomponerse, pero no estuvo preparado cuando el niño se posicionó detrás de él. Solo pudo voltear y al hacerlo recibió una ráfaga de golpes en todo su cuerpo. Volk trató de defenderse, lanzó un puñetazo, pero fue esquivando por Issei, quien luego destruyó uno de sus brazos con su poder, y posteriormente realizó un mortal hacia atrás y le dio una patada en la mandíbula, sacándole sangre y derribándolo. Volk se levantó como pudo sosteniéndose donde se supone que estaba su brazo faltante, con su cuerpo lastimado y su rostro lleno de sangre, dirigió palabra al niño. Volk, eres un maldito monstruo, aterrado le dijo. Issei, tú creaste a este monstruo, me pregunto si podrás controlarlo. Volk se lanzó contra ese niño con su único brazo, creó una lanza, con la esperanza de atravesarlo, sin saber que esa acción provocó su final. Hasta aquí había llegado su camino. Estando cerca del niño, comenzó a dar estocadas, una tras otra, pero no lograba darle al mocoso. Eso lo enfureció. Ese mocoso esquivaba con facilidad y mantenía ese rostro y mirada fría en él. De eso, elevó su lanza para dar un golpe mortal, pero fue derribado y desarmado. Issei, quien cansado de todo ese ajetreo, decidió acabar con esto de una buena vez, derribó a Volk justo cuando elevó su lanza, se posicionó sobre él y comenzó a masacrarlo a golpes. 1, 2, 3, venían y venían cada vez más rápidos, cada vez con más fuerza. Volk, piedad. Suplico, golpe. Volk, por favor, golpe. Piedad, él quería piedad, el quien se la negó a su madre, jamás, lo mataría. Con cada golpe que daba, las imágenes de los momentos antes vividos venían a su mente, siendo usado para que su madre cumpliera los caprichos de esos caídos. Golpe. Siendo inmovilizado por ellos. Golpe. Ver cómo destruían la ropa de su madre. Golpe. Sus súplicas para que detuvieran. Golpe. Sus lágrimas al aceptar por su bien lo que querían los caídos. Golpe. Sus gritos. Golpe. Sus lágrimas. Golpe. Estos malditos la hicieron llorar, la querían lastimar, mancillar, humillar. Golpe. No los perdonaría. Golpe. No lo haría. Golpe. Jamás. Golpe. Y el responsable de todo esto yacía debajo suyo, lo mataría con sus propias manos, no lo perdonaría, jamás. Issei. Maldito, no te perdonaré. Yo, Issei. Te mataré. Golpes tras golpes llenos de ira, de furia pura, iban dirigidos al rostro de Volk, el cual no pudo hacer nada para defenderse y tampoco tenía fuerza para quitárselo de encima. Poco a poco iba perdiendo la conciencia, pero eso a Issei no le importó, continuó golpeándolo, desfigurado su rostro cada vez más, sus puños estaban llenos de sangre. Llegó un punto en el que el cuerpo de Volk dejó de moverse, ya había muerto, pero Issei seguía y seguía. La sangre se comenzó a esparcir por el suelo, y los sonidos de la carne siendo golpeada se escuchaba en el lugar. Benelana estaba horrorizada, ese no era su hijo, no lo era, pero no tenía tiempo de quedarse ahí sentada sin hacer nada, se levantó y corrió donde su hijo se encontraba. Benelana. Sniff, hijo, ya basta, está muerto, por favor para, detente, y se... Suplico que se detuviera. Una vez llegó donde su hijo. Issei. Grrrr, muere. Golpe. Muere. Golpe. Muere. Golpe. Aún ante las súplicas de su madre, no se detuvo, no quería, él debía pagar por todo, lo mataría, estaba tan concentrado en sus pensamientos que no pudo notar que el hombre que golpeaba ya había muerto.
Benelana, viendo que su hijo no la escuchaba, decidió colocarse detrás de él y procedió a abrazarlo con todas sus fuerzas, consiguiendo la atención de su hijo y logrando que se detuviera poco a poco. Benelana. Ya, Sniff, tranquilo, tranquilo, Sniff, mamá, mamá, está aquí, no estoy en peligro, me salvaste, me escuchas, Issei, me salvaste. Viendo que su hijo se detuvo por completo, logró darle la vuelta y lo acurrucó en su Issei. Grr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 r
decidió ir con su esposa, con la esperanza de que le dijera sobre lo ocurrido. Los asuntos del clan podrían esperar, su familia estaba primero. Al llegar la noche, Benelana se dirigió a la habitación de su hijo Issei. Hace poco estuvo en la de Sirzets, donde lo arropó, le leyó un cuento y esperó a que se durmiera. Una vez estando en la puerta de la habitación de Issei, prosiguió a abrirla solo para ver que no podía, estaba cerrada, ¿acaso su hijo? Toc, 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 Benelana, Issei, hijo, ábreme por favor. Toc, 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 Benelana, hijo, por favor, sé que estás escuchando, por favor abre, quiero hablar, lo que ocurrió hoy, no fue tu culpa. Toc, toc, toc. Continuó tocando, pero la puerta nunca se abrió. Del otro lado de la puerta, Issei se encontraba sentado en el piso con su espalda recostada en la puerta, con sus rodillas juntas y su rostro sobre ellas. No quería ver a nadie, quería estar solo, por eso se encerró, quería analizar lo ocurrido. Mató a tres hombres, él mató, eran malos y si no lo hacía, él y su madre hubieran salido mal, estaba consciente de ello, pero eso no quita el sentimiento que tenía. Miedo. Miedo de sí mismo, de lo que hizo, de su poder, no quería ver a nadie y menos a su madre, pensaba que estaría asustada, después de todo, presenció cómo mató a esos tipos y de la peor forma. Y cuando su madre llegó a su habitación, no tuvo el valor de salir y verla. Pero decidió escuchar a su madre. Del lado donde estaba Benelana, ella hizo lo mismo que su hijo, decidió sentarse en el piso y recostar su espalda en la puerta ya que vio que no le abrirían y cerró sus ojos. Benelana. La la la, la ra la la, la ra la la la. La la la, la ra la la, la ra la la la. La la la, la ra la la, la ra la la la. La la la, la ra la la, la ra la la la. Benelana comenzó a tararear una de las canciones que canta a sus hijos en las noches, antes de dormir, continuó tarareando durante varios minutos. Del otro lado Issei escuchaba a su madre. Benelana terminó de tararear y le habló a su hijo. Benelana, Issei, sé que me estás escuchando, no hiciste nada malo, no estoy enojada contigo y tampoco asustada de ti, lo que pasó hoy, lo que hiciste, no había otra forma, eso lo entiendo, tal vez se pudo resolver de una manera distinta sin llegar a extremos, pero ya no se puede cambiar. Hijo, el pasado no se puede borrar, ni editar, ni se puede cambiar, solo podemos aceptarlo, superarlo y seguir adelante. Benelana, desde que llegaron a la residencia, estuvo en su habitación reflexionando lo ocurrido. Su esposo no le insistió sobre lo ocurrido, si ella no estaba preparada no la molestaría, lo único que le dijo a Zeuticus fue que el sello había sido roto, solo eso mencionó. Estuvo reflexionando todo ese tiempo, no pudo hablar con su hijo mientras se dirigían de vuelta a su casa, por eso decidió hacerlo en la noche, donde solo estén ellos dos solos, más calmados. Tenía que sacar esas palabras de su corazón, no quería que su hijo se sintiera culpable, ella lo entendió, no había otra manera, eran ellos o los caídos, solo uno saldría bien. Benelana. Sabes, hijo, el día que naciste, mostraste un poder enorme y tu padre y yo decidimos sellarlo, no queríamos que fueses utilizado por los demonios, entonces te colocamos un sello que retendría tu poder. Ya lo había dicho, no tenía caso ocultárselo, tarde o temprano lo sabría y era mejor que lo supiera de boca de sus padres que descubrirlo él solo. Después de todo, como explicas, que toda tu vida no tienes nada y de un momento a otro obtengas todo. Benelana. Entiendo si estás molesto con nosotros, después de todo, has sufrido por nuestra culpa. Issei del otro lado, ya hace tiempo había levantado su cabeza y su vista estaba en el balcón que tenía su cuarto, la puerta estaba abierta y tenía vista del cielo, lo que dijo su madre, ya lo suponía. Más temprano, cuando llegaron, se dirigió y se encerró en su cuarto, necesitaba pensar. En primer lugar había matado, no podía arrepentirse, porque siempre estuvo consciente de sus acciones y ya estaba hecho, pero eso no era lo que mantenía sus pensamientos ocupados. Era el poder que desató. Más bien despertó. Se dio cuenta de que siempre estuvo con él, pero no podía usarlo, porque, era lo que se preguntaba, era un niño listo y lo único que se le vino fue que, estuviese sellado, pero ¿desde cuándo? La única época que no recuerda es cuando era un bebé y los únicos que estaban todo el tiempo con él eran sus padres, solo ellos pudieron colocarlo, llegó a esa conclusión, pero no se enojó, sus padres tuvieron que tener un motivo y ahora que su madre lo dijo, pudo resolver sus dudas. Benelana. Hijo, ¿puedes perdonarme por lo que te he hecho? Silencio. Benelana. Issei, ¿puedes responder, por favor? Silencio. Benelana. Hijo, porfa.
Issei, no estoy molesto y no tengo por qué perdonarte, no has hecho nada malo, mamá. Benelana dibujó una sonrisa en su rostro, al escuchar a su hijo, pensó que se molestaría al enterarse, pero al escuchar sus palabras, fueron un gran alivio para ella. Benelana, hijo, silencio. Supuso que no hablaría más. Benelana, ya es bastante tarde, dijo mientras se levantó, me dejarás entrar para darte las buenas noches. Silencio. Benelana, está bien, te dejaré descansar. Buenas noches, mi precioso bebé, recuerda que mamá te ama mucho y siempre, siempre estará para ti. Benelana, descansa tesoro. Comenzó a alejarse, hasta perderse de vista, hoy fue un día agotador, lleno de sorpresas y verdades. Issei, quien yacía en el piso de su habitación, se levantó una vez su madre se marchó y se dirigió al balcón de su cuarto y observó el cielo artificial del inframundo. Se quedó ahí observándolo. No sabía qué hacer respecto a su situación, qué hacer de ahora en adelante, qué debía hacer. No quería que algo parecido a lo que ocurrió más temprano se repitiera. Pero ¿qué podía hacer él? Quería una respuesta, una solución a sus dudas, quería hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué debía hacer? Mirando el cielo nocturno, atrapado en sus pensamientos, fue sacado de ellos al ver como un tipo de rasgadura gigante se formó en el cielo y algo comenzó a salir de ella. Más, era un enorme dragón rojo occidental con un cuerno en el hocico y un par de alas. Recordó haber leído y escuchado de un dragón así. Era, gran rojo. También conocido como el dragón del apocalipsis, el verdadero dios dragón emperador rojo, el verdadero dragón y el dragón de dragones, DXD. El dragón grabado en el apocalipsis. El dragón y ser más poderoso en existencia del mundo, quien reside en la brecha dimensional. Era increíble y aterrador, ver con sus propios ojos al ser más poderoso era algo inimaginable, ver cómo su presencia demostraba poder, superioridad, miedo, libertad, era grandioso y más para un niño de 5 años. En eso, mientras lo observaba, llegó a una conclusión: él quería eso, él quería ser como él, fuerte, superior, libre, pero sobre todo, poderoso, poderoso para proteger a su familia, para mantenerla a salvo y que no vuelva a ocurrir incidentes como el de hoy. Él la protegería, no, él protegería a todos, a los débiles, a los indefensos, a los que necesiten ayuda, él estará ahí, a los malos, a los que lastiman, los que causan el mal en este mundo, los destruirá. Grimori. Y para ello debe cambiar, ya no ser más el niño débil, inútil, indefenso, temeroso, ingenuo. Grimori. Se convertirá en alguien fuerte, no, el más fuerte. Grimori. Será temido por sus enemigos. Grimori. No mostrará piedad con ellos. Grimori. Protegerá a su familia. Grimori. A todos. Grimori. Él. Cambiará este mundo. Grimori. Y para ello debe cambiar, debe mejorar, debe convertirse en alguien que no es, por un bien mayor. Grimori. Habrá sacrificios que tenga que dar, pero no importa el costo, lo hará y si debe ir solo, que así sea. Grimori. Su meta es la grandeza y para ello, deberá. Grimori. Con paso firme, corrió hacia el barandal del balcón, se subió en él y gritó, una promesa, una convicción, una meta, un sueño. Los caminos que elegimos, las acciones que efectuamos, determinan qué clase de futuro se avecina. Grimori. Issei. Yo, por un momento dudo, las imágenes de su familia pasaron por su mente, tal vez sus acciones los lastimen y más a su madre, pero ya lo había decidido, él los protegerá, no importa el costo, fijo su vista en gran rojo que surcaba los cielos con tranquilidad. Grimori. Issei. Yo me haré más fuerte, seré el más fuerte de todos, yo, dijo mirando al imponente dragón. Grimori. Issei. Te superaré, me escuchaste gran rojo, seré más fuerte que tú, yo protegeré a mi familia, a todos, haré pagar a los que causen mal, defenderé a los débiles, me esforzaré mucho, entrenaré mucho, seré respetado, libre y un día yo te superaré, te ganaré, me escuchaste gran rojo, prepárate, porque yo, seré el más fuerte. Grimori. Issei. Issei. Inhalando aire continuo. Issei. Gran rojo. Gran rojo. Gran rojo. Yo seré. Issei. El número uno. Grimori. Y por un instante, pudo apreciar cómo el gran dragón, puso sus ojos en él, esa mirada que le dio, es como si le dijera adelante. El gran dragón rugió y se abrió nuevamente una brecha en el cielo con destino a la grieta dimensional y se adentró en ella, perdiéndose de vista. Issei, quien observó todo, se dio la vuelta, con un rostro serio y una mirada llena de determinación, y comenzó a adentrarse a su habitación. Ya tenía su respuesta. En esa noche, quedó su promesa, su sueño, su meta y no se rendiría hasta alcanzarla.
volteó un poco su rostro y volvió a ver el cielo, específicamente donde anteriormente estaba gran rojo, y por un breve instante sus ojos se tornaron rojos. Issei, aquí comienza mi camino, mi destino, mi historia. Chicos, ya saben, el típico spam de siempre. Bueno, no se olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones. Y fui demasiado rápido. Y indica la opción todas, así YouTube les avisará sobre nuevo fanfic que en mi opinión son demasiado buenos. O bueno, es lo que espero, pero trae buenos fanfic y ustedes también pueden disfrutarlo. Y sobre todo que poco a poco vamos a ir creciendo. Dejen su bonito like para el algoritmo, así YouTube recomendará más mis videos. Y ya, bueno, ya no les tomaré mucho tiempo y continuemos con este fanfic. Luz y oscuridad. Mansión Gremory. 3 días después del incidente, nada volvió a hacer igual, Issei no salió en esos días de su habitación, sus padres trataron de entrar o hacerlo salir, lo único que conseguían eran gritos de que lo dejaran solo, solo podían retirarse resignados y manteniendo la esperanza de que saliera. Benelana tenía el corazón hecho pedazos, creyó que todo estaba bien, aún recuerda la pequeña charla que tuvo en la noche con su hijo 3 días atrás, desde entonces se viene culpando, maldita sea, hubiese insistido más, se hubiese quedado más, no sabía qué pasaba, creyó que todo estaba bien, que equivocada estaba. Maldita sea, si no hubieran ido a ese viaje, si no hubieran salido, sería diferente, su hijo no estaría así, en estos 3 días, en la mañana, tarde y noche iba a la habitación de su hijo que se encontraba cerrada, ella llevaba un plato con comida, las sirvientas podían hacerlo, pero no, ella informó que sería la que llevase su comida, se quedaba viendo la puerta que la separaba de su hijo, se sentaba en el piso como en aquella noche y le hablaba a su hijo a través de la puerta, con la esperanza de que saliera o contestara, pero lo único que recibía era una palabra que le partía el corazón largo, era lo que le decía y después ya no hablaba más, ella le decía que al menos comiera, que podía hacerlo en su habitación si no quería salir, que si quería lo hacía estando solo, pero que comiera al menos, pero obtenía el mismo resultado largo y después nada. Benelana se retiraba siempre llorando, no aguantaba esta situación y cada vez más se iba quebrando, su esposo la consolaba y en ocasiones él iba y trataba de sacar a su hijo, pero tenía el mismo resultado, podían forzar la entrada y listo, pero no querían, no querían empeorarlo todo con su hijo, más de lo que ya estaba. Sirzech también iba, le decía que jugarán, le hablaba a través de la puerta, en ocasiones iba con su madre, pero nada, era el mismo resultado. Issei en estos 3 días decidió estar solo, no quería ver a nadie, le dolía tratar a su madre, padre y hermano mal cuando venían con buenas intenciones, pero tenía que, ya había tomado una decisión, por el bien de su familia, ya no había vuelta atrás, pensó lo que iba a hacer, no descansaría hasta lograr su meta, sin importar que tenga que abandonar su niñez o alejarse de su familia, no importa si cada vez se hunde más en la oscuridad, al final sería por el bien de ellos, eso era lo que creía. No importa que le suceda, con tal de proteger a las personas que ama, enfrentará cualquier cosa, para protegerlos tendrá que hacer grandes sacrificios, uno será alejarse de ellos y el otro hacer que lo odien, recorrerá este camino oscuro hasta alcanzar su meta, solo espera que al final lo perdonen por todo lo que les causó. En estos 3 días, decidió que entrenaría para ser más fuerte, dejando lo demás de lado, abandonará sus inseguridades y miedos porque el camino que recorrerá no los va a necesitar, protegerá a su familia, eso lo tiene muy en cuenta, pero tendrá que alejarse de ella, para que esté segura, su camino de ahora en adelante, estará lleno de peligros y lo que menos quiere es involucrarla en ellos, estará solo, pero es mejor así. Aquel niño alegre, inocente, débil, inútil, murió aquella noche, donde gritó su meta, hizo su promesa, esa noche, marcó el nacimiento del nuevo Issei. Actualidad. Era un nuevo día en la mansión Gremory, residencia de los miembros líderes de dicho clan y sus hijos, nos situamos en una habitación en específico, que durante 3 días estuvo cerrada, pero hoy sus puertas finalmente se abren, revelando a un niño de pelo castaño y ojos violetas, saliendo con un rostro y mirada seria, quien comenzó a caminar, recorriendo los pasillos de la mansión, donde más adelante se pudo observar a una hermosa mujer, con un cabello castaño y unos preciosos ojos violetas, iguales a los del niño, la cual venía con una bandeja con comida, que donde vio al niño, soltó dicha bandeja, que terminó en el piso. Benelana. Hijo, mencionó sorprendida. Benelana no duró ni un segundo y fue corriendo a abrazar a su hijo, no pudo evitar llorar de la alegría que sentía de verlo nuevamente, fue un martirio para ella estos 3 días sin él, sin su sonrisa, sin su presencia, sin su compañía, pero al fin había salido, al fin todo volvería a la normalidad.
Al llegar donde su hijo, se agachó y lo envolvió en sus brazos, cuánto extraño esto, pero comenzó a notar algo diferente y ahí se dio cuenta, generalmente siempre que lo abrazaba él correspondía, pero ahora no, es más, comenzó a sentir cierta frialdad viniendo de él. Se separó un poco y puso su vista en el rostro de su hijo y lo que vio no le gustó, no le gustó nada. Esa mirada que tenía, llena de frialdad, ¿dónde estaba la mirada alegre, la sonrisa en su rostro, ¿dónde estaba su bebé? Benelana. Y hijo, ¿estás bien? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? ¿Tienes algo? ¿Te sientes bien? Comenzó a preguntar preocupada. Su hijo no era así. Y sí. Sí, estoy bien, respondió serio y frío. Benelana. No, no lo estás, Keoku. Issei, preocúpate por tus asuntos y déjame en paz, respondió su hijo y después comenzó a marcharse. Benelana, shock. Era como se encontraba a Benelana, su hijo, nunca le había levantado la voz y menos decirle algo así, algo estaba mal y lo descubriría. Saliendo del shock se volteó y le habló a su hijo. Benelana, Issei, pero su hijo continuó caminando dándole la espalda, hijo, pero nada, estaba perdiendo la paciencia y cada vez más preocupada. Issei Gremori detente en este instante, nunca le había gritado a sus hijos, pero ya no puede más, ya no puede con esto. En ese mismo instante su esposo venía de la habitación de Issei con Sirzech en sus brazos, ambos fueron con la esperanza de sacarlo y jugar, pero cuando llegaron vieron que estaba abierta y Issei no estaba, entonces fueron a buscarlo, hasta que escucharon el grito de Benelana y fueron a ver qué sucedía. Grande fue su sorpresa al ver a Issei de espaldas y a su madre barra esposa a unos cuantos pasos de ellos viendo en dirección a Issei. Al parecer el grito que ella dio fue para él. Benelana, ya no puedo más, ya no puedo, toda esta situación, ya no aguanto, estoy preocupada, desesperada, te encierras por 3 días, no comes y ahora sales, pero actúas diferente. Ya no podía, no lo resistía, toda esta situación la tenía mal, y sus emociones explotaron. Benelana. Sniff, por favor, sus lágrimas corrían, no lo podía evitar, su hijo no era el mismo, algo ocurría, el que actuará y se comportará así la destrozaba, su tesoro, su bebé, su niño, lo quería de vuelta. Zeotus veía con Sirzech la escena que se estaba desarrollando justo al frente suyo, no entendía qué pasaba, porque su esposa le gritaba a Issei y porque su hijo estaba dándole la espalda sin hacer nada. Inclusive varias sirvientas acudieron al lugar por los gritos. Benelana. Por favor, Sniff, por favor, dime, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Por favor, Issei. Quería una respuesta, pero lo que recibió por su hijo, más esa mira que le dio, terminó por quebrar su mundo, sorprendió a su padre y hermano, y causó un escalofrío a las sirvientas, más por la mirada que mostró. Issei girando un poco su cabeza a su madre, dando a la vista la mitad de su rostro, el cual reflejaba seriedad y tenía una mirada fría, contestó a su madre. Issei. Simplemente se le llama madurar, respondió serio y con frialdad, algo que a ti te vendría muy bien hacer, deja de entrometerte en mi vida y no me vuelvas a hacer perder mi tiempo con este montón de estupideces, le contestó a su madre. Después de responder y dejar en shock a sus padres, hermano y sirvientas que rondaban por ahí, por tal respuesta, reanudó su camino, sin voltear, ya había terminado, ya lo había decidido, no los involucrará en su camino, si tiene que alejarlos, lastimarlos y ganarse su odio, que así sea, estarían mejor así. Si ellos están a salvo, él estará bien con ello, así sea que tenga que estar solo, solo en esta oscuridad. Benelana, Issei. Detente, Issei. Vuelve, Issei. Benelana solo veía como su hijo seguía su camino sin detenerse, así que decidió ir por él, pero al momento de caminar y dar unos cuantos pasos, se tropezó con la bandeja que traía hace poco, cayendo al piso. Tirada en los pasillos de la casa, levantó su rostro lleno de lágrimas y alzó su mano en dirección por donde iba su hijo, como tratando de alcanzarlo, tratando de que no se marche. Benelana, Issei, Sniff, no, Sniff, por favor, no te vayas, regresa, Issei, vuelve. No importa cuánto suplico, no importa cuánto grito, su hijo no contestó, no volvió y en el fondo de su ser algo le decía que nunca más lo haría, que si no hacía algo en este instante lo perdería. Trató de moverse, de levantarse, pero su cuerpo no respondió, solo se quedó ahí, observando cómo su hijo se alejaba cada vez más. Benelana, Issei, 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 y se perdió de vista cuando giró en una intersección del pasillo. Zeotus, que presenció cómo terminó la situación, acudió rápido a su esposa con Sirzech en brazos. Una vez Issei abandonó el lugar, su esposa se desmoronó y comenzó a llorar desconsolada. Al llegar trató de calmarla, incluso Sirzech lo intentó, pero al parecer estaba ida, solo repetía el nombre de su hijo mayor. Zeotus.
Querida, ¿estás bien? Reacciona, por favor, reacciona, le dijo mientras la sostenía. Ven, Elena. Issei, 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 repetía en un trance. Sirzech. Mamá, vamos, vuelve, mamá, dijo mientras la sacudía un poco. Ven, Elena. Issei, 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 solo eso decía. Zeuticus. Vamos, querida, vuelve en sí, reacciona, dijo preocupado por su esposa, quien no reaccionaba. Ven, Elena. Issei. Issei, Issei, él, ve. Ven, Elena cayó desmayada después de eso. Toda esta situación, todos estos eventos, fueron demasiado para la matriarca Gremory. Issei, quien se encontraba doblando la esquina en el pasillo, con su espalda recostada en la pared, y su rostro bajo y su mirada siendo cubierta por su pelo, si alguien hubiese pasado en ese instante, hubiera apreciado como una lágrima recorrió su mejilla hasta llegar a su mentón, cayendo y desapareciendo al llegar al piso. Issei, lo siento mucho. Mamá. Y reanudó su camino, ya lo había decidido, ya lo había escogido y no podría retractarse, ya no. Sin importar el costo, los sacrificios, lo haría, sin involucrar a nadie, era su camino, su decisión, y lo haría, solo. A partir de ese día nada volvió a hacer igual. Ven, Elena, después de despertar de aquella caída emocional, buscó a Issei y al encontrarlo le habló más calmadamente, inclusive más amorosa, pero lo único que obtuvo fue la fría mirada de su hijo, esa mirada que le decía, no molestes, y se retiraba llorando. Zeotus confrontó a su hijo por lo que le ocasionaba a su madre, solo recibía una respuesta déjame en paz, y se marchaba del lugar dejando a su padre solo. No entendía qué le pasó a su hijo, después de regresar de aquel viaje con su madre, nada volvió a hacer igual y cada vez que le preguntaba a su esposa, que si había ocurrido algo en el viaje, ella se quedaba callada y se retiraba, pues para Ven, Elena era algo que no quería hablar, no quería recordar, solo olvidar. Sirzech intentó también acercarse a su hermano, lo invitaba a jugar con él o le pedía que pasaran tiempo de hermanos, pero solo recibido el frío rechazo de él. Issei a los días siguientes solo hacía una cosa, entrenar, tenía que dominar por completo su poder e inclusive llevarlo a un nuevo nivel, para ser el más fuerte, más rápido, más ágil, se despertaba temprano y entrenaba hasta el anochecer, cuando no entrenaba, se ponía a leer libros sobre las mitologías existentes, su historia, su magia, sus leyes, sus debilidades, se volvió su rutina diaria, su familia trató de que se detuviera, porque en ocasiones se lastimaba mucho, se sobreesforzaba y no descansaba correctamente. Pero era inútil, su hijo barra hermano, no los escuchaba y seguía. Ven, Elena y Zeuticus probaron otro punto de acercamiento, como veían que su hijo solo entrenaba, decidieron usar eso para acercarse, intentaron entrenar con su hijo, tal vez así podrían hablar mejor con él, pero solo ganaron su rechazo, no quería su ayuda, quería hacerlo él solo. Otro dato es que Issei no mantenía su poder escondido, lo mostraba y Ven, Elena y Zeuticus le pidieron que lo ocultara pero no hacía caso, no escondería lo que era, lo que decidió ser, le mostraría al mundo, que nadie se mete con él. Pocos días después, Issei comenzó a salir del territorio Gremory, necesitaba volverse más fuerte, aprender más y en su casa no lo haría, entonces se ponía a explorar distintas partes del inframundo. Ya sea en la capital, o en otros territorios, las personas que lo veían y sentían su poder, se alejaban de él, esa cara y mirada fría, no les aseguraba nada bueno, en ocasiones algunos demonios arrogantes se cruzaban en su camino, terminaban casi muertos y el responsable, un niño castaño de ojos violeta que no le importaba lo que les ocurriese, los demonios veían como el primogénito del clan Gremory, quien antes no era nadie y lo despreciaban, ahora daba miedo y mostraba un poder grande, ahora en vez de humillarlo, despreciarlo, poco a poco se iba ganando su miedo y respeto, porque por donde pasara ese niño, era como si le dijese a todo el mundo nadie se mete conmigo. Gracias a su entrenamiento constante, su poder se desarrollaba y crecía cada vez más, pero no solo su poder, también su cuerpo comenzó a fortalecerse, ganando poco a poco resistencia, tenía un sueño que cumplir. Y para cumplirlo, necesitaba ser resistente, rápido, ágil, táctico, inteligente, no solo podía depender de su poder, tenía que mejorar en lo que pudiera y estuviese a su alcance. Comenzó a pelear con bestias, monstruos, que encontraba en sus expediciones en el inframundo, o demonios arrogantes que se cruzarán en su camino, se enfrentaba a ellos para ir ganando experiencia, ayudaba en su entrenamiento físico, aunque necesitaba a alguien poderoso que lo instruyera en combate físico, que lo llevara al límite, necesitaba encontrar a alguien rápido, pero no sabía quién.
Desde que salió de su habitación, solo una cosa hacía: entrenar. Tenía que cumplir su meta y para lograrlo, no podía perder el tiempo en tonterías. Ya no pasaba tiempo con sus padres. Su hermano Sirzech, cuando le decía que jugarán, lo rechazaba y le decía que no lo molestara y que deje de ser un niño y madure de una vez. Sirzech se retiraba triste e iba con sus padres. Solo tenía un pensamiento: su hermano se había ido. Con el pasar de los días, Issei se hizo de una personalidad rebelde, seria, agresiva, gruñona. Además de que comenzó a aislarse de todos, quería estar solo, no quería a nadie cerca de él, rechazaba el cariño de sus padres y su cercanía. Cada vez más se iba perdiendo en la oscuridad, en la soledad, pero era su decisión, su camino, él así lo quiso. Poco a poco comenzó a olvidar quién fue antes y se comenzó a acostumbrar, a aceptar su nuevo ser. Benelana se sentía mal por todo esto. El cambio drástico de su hijo mayor sería un recordatorio de aquel maldito día para su larga vida. Ya no había cómo hacerlo volver, ya lo habían perdido. Ni ella, Zeoticus o Sirzech lograron sacar algo del antiguo Issei. No importa lo que hacían, nada resultaba. No podían acercarse, adentrarse a la vida de su hijo barra hermano, ya que él no los dejaba. Benelana se preguntaba si habría alguien que lograra lo que ellos no. Lograr permanecer y quedarse en la vida de su hijo, sacarlo de su soledad, acompañarlo en su oscuridad. Ser esa luz, que lo guíe y acompañe a donde vaya. Benelana se preguntaba eso todos los días. Ya lo había aceptado, su hijo no volvería, pero ahora su único deseo era que alguien lograra lo que ellos no: permanecer, cuidar, guiar a su hijo, ser la luz que lo acompañe e ilumine su camino. Benelana, ¿realmente existirá alguien así? El tiempo fue pasando y nada volvió a ser igual para la familia Gremori. Poco a poco se fueron moldeando al cambio drástico que se dio en su hogar, acostumbrándose a la nueva actitud de su hijo y su forma de ser, lo cual fue duro para Benelana, su esposo e hijo menor, pero lograron sobrellevarlo y continuar. Y hoy, 5 meses después del incidente y del cambio total de Issei, finalmente la respuesta a las constantes preguntas de Benelana había llegado. Territorio Gremori barra mansión Gremori. En la entrada de la residencia Gremori, se puede observar como un carruaje va llegando. Al detenerse, se ve bajar una hermosa mujer de pelo negro y ojos púrpura junto a una niña de igual cabellera y ojos. Ambas vestían unos hermosos vestidos, y justo al frente de ellas, una hermosa castaña las estaba esperando. Elena, ha pasado tiempo desde que estuve aquí, dijo mientras observaba el entorno Benelana. Lo sé, ¿cómo has estado, Elena?, preguntó ella. Elena, muy bien, Benelana, gracias por aceptar nuestra visita, contestó a su amiga. Hace unos días, le llegó un mensaje de la matriarca Sitri, donde decía si podía visitarla, ya que tiempo atrás no pudieron reunirse. Benelana aceptó, necesita con quién hablar, todo el tema de Issei la venía trayendo mal. Necesitaba un respiro. Benelana, no, te la debía, pero me alegra de que vinieras. Oye, ¿no me presentarás a tu acompañante?, preguntó mirando a la niña, quien estaba al lado de su amiga. Elena, perdón, lo había olvidado, jeje, ella es mi hija, Serafaya Sitri, saluda princesa, respondió, mientras ponía a su hija enfrente de ella. La niña era muy hermosa y Benelana pensó que de grande sería aún más bella. Tenía el pelo largo y negro atado en 2 colas a cada lado, usando 2 listones de color fucsia, y sus ojos eran de un tono púrpura, casi iguales a los de ella y su hijo. Serafay. Hola, mucho gusto, mencionó alegremente y muy entusiasmada. Serafay. Es un placer conocerla, dijo de igual forma. Benelana. El placer es mío, eres una niña muy alegre y vivaz, a diferencia de alguien que conozco, pensó ella. En ese instante la imagen de Issei pasó por su mente. No sabe por qué, pero se quedó viendo fijamente a la niña. Por alguna razón, sintió que la respuesta a sus preguntas estaba justo al frente suyo. ¿Podría ella ser? Benelana. Vaya, eres una niña muy hermosa, dijo elogiándola. Serafay. Gracias, Elena. ¿Y tus hijos, Benelana? Me enteré de que tienes 2, preguntó ella a Benelana. Bueno, Sirzech, mi hijo menor, no se encuentra, anda acompañando a su padre en unos deberes, y Issei, mi hijo mayor, está adentro. Elena. Oh, ya veo, espero poder conocerlos pronto. Benelana. Sí, por supuesto, aunque no sé cómo vaya a reaccionar Issei, pensó eso último. Benelana. Vamos adentro, no nos quedemos aquí afuera. Y así las 3 mujeres comenzaron a adentrarse en la residencia. Mientras caminaban, iban charlando, Benelana solicitó a las sirvientas que prepararan té y galletas y los llevaran al balcón del patio trasero. Luego de las indicaciones, siguieron su rumbo a las afueras traseras de la residencia para tener una agradable reunión. En su recorrido por los pasillos, al doblar en una esquina, Serafaya, que iba un poco más adelante distraída, al doblar chocó con algo, más bien alguien, cayendo los 2 al suelo, en una pose algo comprometedora.
Serafall. Ouch, pero qué paz. Se quedó muda al ver con qué o más, bien quién chocó y sobre quién estaba. Era una niña, un poco más grande que ella, tenía el pelo castaño, habían unos cuantos libros tirados alrededor de ellos y cuando el niño abrió sus ojos quedó maravillada. Eran violetas, similares a los de ella, además demostraban seriedad y frialdad, pero eso no le importó, lo hacía ver rudo. Al verlo bien era muy guapo y en su rostro se formó un pequeño sonrojo, quedó atontada. Era esto lo que llamaban amor a primera vista. Estaba tan atrapada en sus pensamientos que no notó las quejas del niño debajo de ella. Issei no sabe cómo se metió en este lío, se dirigía tranquilo hacia el patio de su casa para leer tranquilamente y continuar su entrenamiento, pero olvidó uno de sus libros, entonces se devolvió y en los pasillos, al doblar se golpeó con algo, más bien alguien, quien cayó encima suyo, terminando ambos en el piso. Cuando abrió sus ojos vio a una niña sentada en su abdomen, quien lo miraba fijamente sin apartar su mirada. Issei. Oye, quítate, dijo serio. Se la falla tontada. Issei. Oye, sorda, que te quites, dijo cada vez con menos paciencia. Se la falla tontada. Issei. Oye, tonta, quítate, dijo otra vez, perdiendo la paciencia. En eso vio cómo llegaba su madre y otra mujer que no conocía, pero viéndola bien, tenía cierto parecido con la niña tonta que estaba sobre él. Benelana y Elena iban hablando gustosamente, cuando escucharon la queja de Serafal. Al llegar donde ella, vaya sorpresa vieron. Elena. Hija, estás vi, sus palabras murieron al ver cómo estaba su hija. Benelana. Hijo, que se quedó muda. Serafal. Mamá, al fin había salido de su trance al escuchar más voces y vio a su madre primero, quien tenía unas lágrimas cómicas recorriendo su rostro, sin mencionar que ella seguía sentada en el abdomen de Issei. Elena. Sniff, no sabía que ya estabas en esa edad, le dijo a su hija. Serafal. ¿Pero de qué hablas?, preguntó confundida. Elena. Sé que estás experimentando cosas nuevas, pero espera un poco hasta ser más grande para hacer esas cosas. Dijo mientras se tapaba su rostro sonrojado. Serafal. ¿Pero de qué es? Se quedó callada una vez vio cómo estaba, y sobre quién estaba, entonces al fin entendió lo que su madre decía. Puf, su rostro adquirió un sonrojo enorme. Serafal. Mamá, no es lo que pien, Kiria Ara. Issei. Que te quites, idiota, gritó mientras tiraba a la niña a un lado y se levantaba y recogía sus libros. Serafal. Ouch, oye, sé más gentil, que no sabes cómo tratar a una mujer, reprochó ella y se levantó. Issei. Cállate, niña idiota, le gritó y luego procedió a irse y seguir su camino nuevamente. Benelana. Hijo, ven y discul. Issei. No me molestes, gritó mientras se iba. Benelana. Fiuuuu, suspiro, ¿estás bien, Serafal? Lamento mucho lo de mi hijo, le dijo a la niña. Elena. Así que ese es tu hijo mayor, dijo ya recompuesta, es algo, se quedó muda, no sabía cómo decirlo sin causar problemas con su amiga. Benelana. Lo sé, no tienes que decirlo, es algo complicado, pero es bueno, dijo mientras se llevaba una mano y la ponía en su frente. Elena. Hija, ¿estás bien?, preguntó por si se había lastimado. Serafal. Lindo, susurró ella. Elena. ¿Qué dices? No escucho lo que dijo su hija. Serafal. Nada, nada, estoy bien, sigamos adelante, mencionó ella mientras caminaba. Pensamientos de Serafal. Kiria, qué lindo es, era lo que pensaba cuando vio a Issei retirarse, no le importó lo que le dijo. Una vez llegaron al balcón, se colocaron en una mesa que había ahí y se dispusieron a tomar el té que ya lo habían traído, se sentaron y se dispusieron a seguir con su charla y mientras bebían té, pudieron ver al mismo niño de hace poco, recostado en un árbol leyendo y se encontraba solo. Elena. ¿Por qué tu hijo no viene? ¿Es tímido?, preguntó viendo al niño. Benelana. No, no es eso, él prefiere estar solo y no le gusta relacionarse con la gente, contestó a su amiga mientras también veía a Issei. Serafal. Pero, estar solo no es bueno, dijo mientras inclinaba un poco su cabeza, la hacía ver muy adorable. Benelana. Lo sé, tesoro, pero él no escucha a nadie y cada vez se aleja de nosotros, no sé qué hacer, cada vez que lo veo, está más y más alejado de mi alcance, lo dijo triste. Elena. Debe ser difícil para ti, mencionó preocupada por su amiga. Benelana. Lo es, dijo triste. Serafal, quien escuchó todo, no le gustó, porque alguien quiere estar solo, no lo entendía, lo que sí entendió es que no quiere que él lo esté, por alguna razón no quería verlo así, solo, sumergido en la oscuridad, entonces un pensamiento pasó por su cabeza. Si él quería estar en la oscuridad, que así sea, pero ella sería la luz que lo guíe en ella. Se dice que hay dos tipos de personas. Por un lado, están los que irradian su propia luz. Los que iluminan sus propias vidas y las de los demás. Por otro lado están los que necesitan de esa luz.
los que viven en su propia oscuridad y necesitan de la luz de otra persona para poder brillar. Ella será eso, su luz, la que lo acompañe, la que esté con él y no lo deje caer, no lo abandonará, permanecerá a su lado, le guste o no. Después de todo, a veces puede llegar a ser una niña muy terca con lo que quiere. Con ese pensamiento, Serafalla se levantó de donde estaba, en sus hermosos ojos púrpura se veía una gran determinación y comenzó a caminar donde se encontraba Issei, bajo la atenta mirada de su madre y Benelana. Benelana, por alguna extraña razón, mientras miraba a la pequeña Serafalla irse, movió su vista y observó a su hijo quien era rodeado de oscuridad y luego volteó su vista a la niña quien era rodeada de luz, algo extraño para los demonios, parpadeando un par de veces, saliendo de su imaginación, su ilusión, bajó su rostro y observó su reflejo en su taza de té que sostenía en sus manos. Benelana. Ya veo, dijo en un susurro mientras cerraba sus ojos, tú eres la clave, Serafalla, susurró ella, la tan ansiada respuesta de sus constantes preguntas había llegado, lo sabía, esa niña, era. La luz que acompañará a su hijo, la luz que faltaba en su nueva vida, la acompañante perfecta de la oscuridad. Levantó su rostro, abrió sus ojos, que se comenzaron a poner brillosos, signo de las lágrimas que querían salir, pero no, sería fuerte, una sonrisa se dibujó en su rostro y observó lo que pasaría. Benelana. Suerte, dijo en un susurro, mientras miraba, al igual que su amiga. Y de repente llega a una persona con mucha luz. Issei se encontraba debajo de un árbol leyendo, hoy no entrenaba, pero quería leer un poco, aprender más. Se encontraba solo, pero él así lo quiso, a veces desea a alguien a su lado, pero nadie puede estar en su oscuridad, sin temer, sin correr, sin sufrir, estará solo. Después de todo es lo que escogió, es lo que decidió. Solo hay soledad y oscuridad en su camino, ¿verdad? Hola, que se queda ahí junto a ti. Levantó su vista de su libro y ahí delante suyo vio a una niña de pelo negro y un color de ojos similares a los suyos, esa niña le sonreía, también recordó que hace poco se golpeó con ella. Issei, ¿te perdiste?, preguntó con la misma actitud seria y fría de él. No, te vi solo y decidí venir, contestó ella. Issei, me gusta estar solo, así que vete, respondió serio. ¿Cómo te llamas?, ignorando lo que le dijo. Issei, que te vayas, dijo serio. Yo me llamo Serafalla Citritu, dijo mientras ignoraba las palabras del niño. Sin importar que tan oscuro estés. Issei Gremori, ahora vete, le dijo sería ya algo irritado. Serafall, puedo sen. En ese momento donde Serafall iba a hablar, apareció un niño pelirrojo y uno peliverde, era Sirzech quien venía con su amigo Ajuka Astaroth, hace poco regresó con su padre y en el camino se encontraron con su amigo y lo invitó a su casa a jugar. Una vez llegaron buscó a su hermano para invitarlo a jugar con ellos, tal vez hoy sí diría que sí, siempre tenía la fe de que su hermano volviera a jugar con él, en ocasiones se sentía solo y cuando buscaba la compañía de su hermano mayor, este le gritaba que se fuera. Desde entonces no se ha rendido. Y ahora que volvió con su amigo, quería que su hermano jugara con ellos, cuando lo encontraron y vieron que estaba con una niña de su edad, también decidieron invitarla. Sirzech, Oni-san ven a jugar con nosotros y tú también puedes venir, dijo mirando a la niña. Serafall, mi nombre es Serafall y me encantaría jugar con ustedes, respondió alegremente Sirzech. Genial, yo soy Sirzech Gremori, el hermano menor de Issei Oni-san y él es Ajuka Astaroth, un placer Serafall, contestó alegre. Serafall, igualmente, respondió ella. Issei quien había estado escuchando su tonta charla desde el punto de vista de él, su paciencia estaba en el límite, quería estar solo y ellos no lo dejaban. Sirzech, Oni-san Bam. Issei, te he dicho que no me molestes con tus estupideces, lárgate y no me vuelvas a molestar más, dijo ya harto de todo. Sirzech, perdón, lo dijo triste, ya nos vamos, empezando a caminar con su amigo lejos de donde estaba su hermano, pero noto que la niña se quedó. Sirzech, Serafall ¿no vienes?, preguntó con duda. Serafall, no, cambié de opinión, prefiero quedarme aquí, gracias por la invitación. Viendo que la niña decidió quedarse, se marcharon, aunque un pensamiento surcó la mente de Sirzech. Pensamiento de Sirzech. Suerte con mi hermano Serafall. Serafall se quedó mirando fijamente a Issei, quien creyó que se había ido cuando le gritó a su hermano, pero se percató de que seguía ahí. Yo era oscuridad. Issei, ¿aún sigues aquí?, le dijo serio y algo confuso. Serafall, nunca me fui, le contestó ella con una sonrisa en su bello rostro. Ella era luz. Issei, ¿no querías jugar con ellos?, dijo serio y confundido. Generalmente las personas tienden a alejarse cuando lo ven molesto, ¿por qué te quedaste?, preguntó él. Serafall negó con la cabeza la primera pregunta y luego sonrió y respondió a la última. Serafall,
por si me necesitabas, dijo mientras se sentaba al frente de Issei. No voy a rendirme, Issei. Quiero estar solo, así que mejor ve a jugar con ellos en vez de estar perdiendo el tiempo con alguien como yo, le dijo mientras su mirada seguía en su libro, pero en su interior, no entendía por qué esa niña seguía con él, después de su constante rechazo y frialdad, ella seguía ahí. Serafall negó con su cabeza nuevamente, y le habló. Serafall, quiero estar aquí contigo, le dijo amablemente. No me importa si dices que no, Issei. Vete, le dijo mientras trataba nuevamente de leer su libro. Serafall. No, le respondió ella mientras se acercaba cada vez más. Issei estaba confundido, por primera vez, desde que cambió, una persona quería estar con él, no entendía qué le pasaba, entendía que su familia quisiera acercarse, pero generalmente las personas cuando lo ven, se alejan, porque les causa miedo, porque esta niña no, o incluso si me rechazas. Issei, ¿no te doy miedo?, le preguntó sin dejar su expresión y actitud seria, dejó su libro de lado y la miró, violeta con púrpura, fijos el uno con el otro. Serafall, no, le respondió con una sonrisa mientras lo miraba fijamente. Para ambos, fue como si todo se hubiera detenido y solo estuvieran ellos dos. Issei, eres extraña, le dijo serio, mientras la miraba. Serafall, jeje, me lo han dicho muchas veces, contestó con una pequeña risa y luego le dijo, pero tú también lo eres. Issei, supongo que tienes razón, le contestó serio. Lo único que no dejaré. Serafall, ¿puedo quedarme?, le preguntó. Issei, haz lo que quieras, le contestó serio mientras levantaba su libro y trataba de leerlo nuevamente. Serafall, entonces que quedaré contigo, dijo mientras se sentaba a su lado, hombro con hombro, estaban juntos y para Issei era una sensación agradable, no entendía por qué se sentía bien, estando a su lado. Es que estés solo. Serafall, ¿qué lees?, preguntó curiosa, mientras miraba su rostro. Issei, un libro, dijo serio, sin apartar la mirada de él. Serafall, eso lo sé, me refiero, ¿sobre de qué trata el libro?, preguntó curiosa. Issei, sobre magia, le respondió serio. Serafall, ¿qué clase de magia?, preguntó nuevamente, realmente le había interesado el tema. Issei, elemental, principalmente, la oscuridad, dijo igual de serio pero con una pizca diminuta de felicidad, era la primera vez que veía a alguien estáneo a gusto con su yo actual. Eres la luz que necesitaba. Serafall. Interesante, ¿sabes muchas magias?, preguntó entre fascinada y curiosa. Issei. Solo las que me gustan, le dijo serio mientras dejaba de ver su libro y centró su vista en Serafall, verla le traía cierta paz. Serafall. ¿Cómo cuáles?, le preguntó viéndolo fijamente, ninguno apartaba la mirada del otro, si alguien pasara por ahí, diría que era una joven pareja de enamorados. Para ambos, ver al otro, estar cerca de él, tener su compañía, era relajante y más para Issei, quien en un futuro representaría la mismísima destrucción y Serafall sería la encargada de mantener esa destrucción bajo control, sin ellos saberlo, su encuentro ya estaba destinado a suceder y con la ayuda de esta hermosa demonio, la llegada de muchas más llegarían a la vida de Issei, para mejorarla y ayudarlo a salir de la oscuridad que habita en él, pues los engranajes ya habían comenzado a girar y sus encuentros muy cercanos estaban. Para mi oscura soledad, Issei. No hay muchas, escojo las que van mejor conmigo, las de tendencia destructiva, le dijo serio mirándola. Serafall. Yo puedo usar la magia de agua y hielo, le dijo ella sin apartar su vista de él. Issei. Bien por ti, le contestó serio, en este rato que llevan hablando, no cambió su carácter y rostro serio. Yo era frío. Serafall. Me ayudarías a entrenar, creo que juntos podríamos descubrir muchas cosas y hacernos muy fuertes, le preguntó y propuso ella. Issei. ¿Estás segura? ¿Estarás realmente a gusto a mi lado?, le preguntó serio. Serafall. Nunca me iré de él, contestó con una sonrisa en su bello rostro. Por la oscuridad y el sufrimiento que me rodeaban, hasta que llegaste tú. Issei. Mi camino estará lleno de peligros, ¿aún quieres acompañarme?, le preguntó serio. Serafall. Desde luego, ¿a qué chica no le gusta un poco de peligro?, dijo mientras acercaba su rostro a Issei, quedando a centímetros de tocarse, ambos se veían fijamente, deja de poner excusas y acéptalo, no me iré de tu lado, aunque tú me lo pidas, te seguiré a donde vayas, dijo ella, podían sentir sus respiraciones, pero ninguno se apartaba. Issei. Realmente eres extraña, le dijo serio sin apartarse. Y en la luz de tus ojos. Serafall. Ambos lo somos, dijo mientras le guiaba un ojo y se apartó un poco echándose para atrás. Puedo ser tu amiga, le dijo mientras le tendía su mano. Issei. Como quieras, dijo serio, mientras estrechaban sus manos. Serafall. Genial, lo dijo una vez separaron sus manos.
encontré la luz que necesitaba. Y mientras Ise y Serafalla hablaban, lejos de ellos eran observados por Benelana y Elena, quienes estaban tomando el té. Benelana. Suspiró. Elena. ¿Sucede algo? Preguntó ante la reacción de su amiga. Pensamiento de Benelana. Te lo encargo, Serafalla. Tú realmente eras lo que faltaba en su vida, su luz. Benelana. No es nada, le respondió Elena. ¿Te imaginas que esos dos terminen juntos? Fufufu, le dijo a su amiga Benelana. Fufu, todo puede pasar, amiga, le dijo sonriendo Benelana. Apoyó su rostro sobre sus manos y continuó mirando la interacción de su hijo y la hija de su amiga que se desarrollaba lejos de ellas, y tuvo un último pensamiento. Tal vez tú sí puedas sacar al verdadero Issei. Serafall. Volviendo con Issei y Serafall, seguían sentados, uno junto al otro, ambos estaban leyendo el mismo libro, y en un instante Serafall separó sus ojos de la lectura y vio disimuladamente a Issei forma una sonrisa en su rostro mientras tenía un solo pensamiento. Pensamiento de Serafall. Ya nunca más estarás solo, porque yo estaré ahí acompañándote. Ya nunca más te perderás en las tormentas, porque yo seré el faro de luz que te dirija y te saque de ellas. Ya no tienes que recorrer los senderos a oscuras, porque yo estaré iluminando tu camino. Tú eres oscuridad, y yo seré tu luz. Chicos, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan detenido. Bueno, nada que decirles, que espero que compartan el vídeo. Dejen su comentario aquí abajo. Y nada más, nos vemos esta mañana con más fanfics.